Cardoso Pasacalle realizaron los docentes y alumnos del nivel inicial de la institución educativa Melchorita Sarabia del distrito de Grocio Prado. Esta actividad está enmarcada dentro de las actividades por la Semana de Educación Inicial. La profesora responsable de este nivel indicó que los padres de familia participaron activamente en el apoyo de este pasacalle, que demuestra que los niños están enmarcados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Gloria Andrade y pertenezco a la institución educativa Melchorita Sarabia. ¿Cuál es la finalidad de esta movilización? Estamos difundiendo los 87 aniversarios de la educación inicial en el Perú. ¿Ya? Es una de las actividades propuestas con la interacción con la comunidad y los papitos de familia. ¿Ya? ¿Qué colegios están participando? Colegio Melchorita Sarabia de Grocio Prado. Estamos observando la participación masiva tanto de los niños como de los padres de familia. Sí, es que trabajamos el triángulo pedagógico maestro, padre de familia y niños para mejorar la educación en el Perú. Lo que se quiere es mejorar una nueva generación de estudiantes, ¿verdad? Sí, con esta difusión pues hacemos que los niños se identifiquen con más ahínco sobre su nivel de educación inicial, pues están participando los chicos de 3, 4 y 5 años. Ante esta actividad, ¿qué otras actividades se han programado con motivo de la Semana de Educación Inicial? Bueno, anteriormente hemos ya celebrado los pequeños actividades internas en la escuela, sin dejar de lado el cumplimiento de las horas efectivas que nos propone siempre el Ministerio, respetando los lineamientos del Ministerio. ¿Cómo ya se entra que se programa en el Colegio Melchorita Sarabia? Los pequeños dibujantes, las dramatizaciones de obras teatrales para los niños, espacios, jornadas de reflexión pedagógica con los papitos y las mamitas de 3, 4 y 5 años. ¿Qué tan importante puede ser la participación de los padres de familia en estas actividades? Uy, es muy importante porque si no trabajamos a la par con los papás, no vamos a tener los logros educativos de calidad, puesto que los papás nos apoyan bastante con su trabajo en casa, reforzando siempre lo que nosotros realizamos. Para finalizar, su saludo a todas las docentes que ejercen la docencia en el nivel inicial. Bueno, desearles un feliz día de la educación inicial a todos mis colegas de educación inicial, tanto a los miembros de la UGEL, especialistas y directora regional de la educación en ICA, ¿no? Y esto también ojalá llegue al Ministerio de Educación, pues tenemos por bien desearles a todos un feliz día de la educación inicial en estos 87 aniversarios. Y como dice su frase, nada por todo por amor. Todo por amor y nada por la fuerza. ¡Viva la educación inicial! Gracias.